Aracha León, usted y Buenas tardes, aunque sea tarde de perros en este caso. Y gracias por, por haber venido. Primero, aunque muchos ya lo sabéis, la de Intendencia. Vamos a tener un rato, aunque hoy escaso, porque Emilio tiene que estar montado en el coche a las 8 menos cuarto porque tiene una cena en Navarra. Eh, luego habrá un tiempo para para el debate y para las preguntas. Y lo vamos a hacer a través de las tarjetas que tenéis en el, en el asiento. Así que, cuando queráis, escribir la pregunta y ya os la recogerán para que yo se las formule a Emilio Tiveros. Bueno, pues hoy continuamos con este ciclo de conferencias que hemos llamado reflexiones de futuro y tenemos, como veis, a uno de los expertos económicos más lúcidos del, del panorama español actual, a Emilio Tiveros catedrático de Economía y Empresa de la Autónoma de Madrid, analista de cabecera de, de algunos medios de comunicación y que ha sido noticia recientemente por haber participado en el informe elaborado por Intermón Oxfam sobre la desigualdad. Es un informe que ha arrojado algunos datos terribles, ¿no? aunque muchos sospechábamos que, que podían ser así, no deja de ser una realidad tremenda. Porque dice que España es el segundo país más desigual de Europa, por detrás de Letonia, que los 20 españoles más ricos tienen la misma renta que el 20% de la población más pobre y que las previsiones son que la brecha seguirá aumentando en el futuro. Es decir, una vez más, la desigualdad como el gran drama de nuestra época y, por lo tanto, una vez más, y como siempre, la igualdad como la gran batalla de, de la izquierda. Seguro que Emilio nos hablará de todo esto y de mucho más, porque nos trae una conferencia que ya desde el propio título es todo, toda una declaración de intenciones. Economía española, qué recuperación. Y es que ciertamente esta es una de las grandes preguntas, de las grandes cuestiones que tenemos en el debate económico y político actual y que seguramente me habréis oído decir a mí muchas veces que debemos de preocuparnos por el cuándo. salimos de la crisis, pero también porque va a determinar nuestro futuro modelo por el cómo salimos de esta crisis. Y el gobierno de Rajoy se está agarrando a la bandera de la recuperación como excusa para todas sus políticas de recorte y de reducción de derechos. El paro baja nos dice hace bien poco, hemos controlado la, la prima de riesgo, la, pan, la banca española está saneada, pero sin embargo a poco que rasquemos Vamos descubriendo la gran mentira que sostiene estos argumentos. Baja el paro, sí, pero eso no significa que se esté creando empleo. Al revés, se está destruyendo, porque la realidad nos dice que, por un lado, la población activa cae de manera alarmante, ya sea por la marcha de trabajadores a otros países o directamente por el desestimiento en la búsqueda de empleo. De hecho, hoy tenemos 426.000 activos menos que hace dos años. Y, por otro lado, hay menos afiliaciones a la seguridad. Social, es decir, se destruyen empleos y además los que se crean son de peor calidad, porque la reforma laboral, además de facilitar el despido, está provocando que muchos contratos indefinidos pasen por arte de magia a ser temporales. En dos años, los trabajadores con contrato indefinido han caído en 673.000. Hay casi cuatro millones menos de trabajadores con convenio colectivo. Desde que se aprobó la reforma, los salarios han caído cinco trimestres consecutivos. Por lo tanto, ¿de qué recuperación nos están hablando? ¿De qué recuperación nos hablan cuando tenemos más de dos millones de parados de larga duración? ¿De qué recuperación nos hablan cuando tres millones trescientos de estos parados están ya sin prestación? ¿O cuando tenemos ciento ocho mil hogares que no perciben ningún tipo de ingreso? ¿De qué recuperación nos hablan cuando se congela el salario mínimo, cuando se precariza el empleo, cuando se deterioran los servicios públicos? Es decir, ¿dónde está la recuperación si hoy somos un país más desigual y tenemos a más gente desatendida, cuando ni siquiera tener un empleo es garantía de una vida digna? Esta es la gran pregunta, esta es la gran farsa de alguna manera que tenemos que desmontar. Lo expresaba muy bien Soledad Gallego este fin de semana al señalar que se ha instalado entre muchos políticos y economistas afines al Partido Popular un latiguillo, que es terrible antes de, antes de empezar a glosar las maravillas de este Gobierno, suelen decir, dejando aparte, dejando aparte el empleo, que es muy grave la situación, pues, la economía española muestra signos de recuperación. Oiga, no, que no podemos dejar nada aparte, que el trabajo es parte sustancial del bienestar de las. Personas que, que no podemos amputar una extremidad y decir, bueno, dejando aparte esto, el paciente está bien. Nos hace falta una visión global de la realidad, nos hace falta un relato completo de la situación en la que nos encontramos para valorar de manera cierta, entre otras cosas, lo que nos dice el Gobierno. Y yo digo que la reforma laboral no es acertada porque está provocando más precariedad y un mercado laboral de doble velocidad que la reforma de las pensiones no es una medida de sostenibilidad, que es un tajo que va a dejar abandonada su suerte a la generación que más se ha sacrificado en este país, que la progresiva privatización de la sanidad, hoy sabemos que no es legal, pero también es poco eficiente, va a provocar más desigualdades y mayores problemas de salud, que las retiradas de las becas no premia el esfuerzo, como nos dicen, sino que está levantando barreras en el acceso a una educación. De calidad para las personas con menos recursos. Necesitamos datos, necesitamos rigor y necesitamos, como decía, una visión global para tener un discurso global y cierto. Y para eso hemos organizado estas jornadas, para eso estamos haciendo este esfuerzo de pedagogía y de difusión de esa realidad y también de nuestro mensaje. Y en esta tarea estoy seguro que nos va a ayudar hoy Emilio Entiveros, al que quiero agradecer muy sinceramente que esté hoy aquí con nosotros y arroje un poco de luz en la oscuridad en la que nos quieren sumir. Así que, Emilio, de verdad, es que ricasco. Muchísimas gracias. <laughs> Buenas noches. Soy yo, soy yo el que tiene que, que agradecer por, por permitirme una vez más volver a Euskadi, volver a Bilbao y reencontrarme con una iniciativa de, de la fundación, con amigos y, con, y compartiendo, y compartiendo cartel, ya sea como telonero, con las, eh, los conferenciantes que, que habéis conseguido reunir en torno a, a estas jornadas. Dejadme que en la próxima media hora, quizá, Pachi, eh, ponga en común con, con vosotros eh, el diagnóstico de, de la situación económica eh, de España y la posible eh, trayectoria en, en los próximos meses, incluso años, en ausencia de, de determinadas decisiones. La noticia, buena, la noticia buena es que el tercer trimestre del año pasado la economía de la eurozona y dentro de ella la economía española dejó atrás la recesión, dejó atrás el territorio de crecimiento negativo. En el caso concreto nuestro, eh, habían sido nueve trimestres consecutivos de variación negativa en el valor de la producción de bienes y servicios. Jamás en la historia moderna de nuestra economía habíamos visto un periodo tan duro. La noticia buena es que efectivamente otros países de la eurozona, no todos, también han iniciado una fase de abandono de la recesión. Y tengo especial cuidado en distinguir entre abandono de la recesión y recuperación propiamente, propiamente dicha porque la recuperación de la economía de la eurozona y dentro de ella de la economía española es vulnerable, es frágil. Eh, conviene que a la hora de analizar la economía española veamos la comunidad de vecinos donde está metida la economía española. Yo daría tres rasgos a la fase de recuperación en la que está inmersa la economía española. El primer rasgo es su dependencia. La recuperación es menos autónoma que nunca. Es dependiente. Es dependiente, en primer lugar, del entorno internacional. Solo hace falta mirar la sensibilidad con que las variables económicas reaccionan a episodios que tienen lugar fuera de la propia economía española. Como consecuencia, de un alto grado de integración internacional que tiene la economía española, pero sobre todo es muy dependiente de la eurozona, es muy dependiente del presidente de la comunidad de vecinos, de los que más pagan en la comunidad de, de, de vecinos, porque el margen de política económica que hay es limitado y porque en el seno de la eurozona se están practicando políticas económicas erróneas políticas económicas que no tienen el respaldo de los resultados. La mejor forma de verificar si en el seno de la eurozona se ha tratado bien o mal la crisis, si se han aplicado las terapias adecuadas, es comparar lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en la eurozona con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que es donde se originó la crisis. Esta es una crisis cuyo epicentro tuvo lugar en julio del 2007 en los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades americanas, quizá porque tenían vivo el recuerdo de la Gran Depresión, reaccionaron de forma inmediata, no titubearon. Incluso con un partido republicano dejaron prejuicios a un lado. Y adoptaron políticas de estímulo sin titubeos. Yo recuerdo las primeras semanas de la crisis, la líder en el Congreso, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, llamar al presidente entonces, George Bush Jr., y decir, oye, me dice mi gente que eso tiene mala pinta, habría que hacer algo. El otro le dijo, crúzate y pasaron del Congreso a la Casa Blanca, y a los dos días había 185.000 millones de dólares de estímulo presupuestario, y luego 450.000 millones más. Pero al poco tiempo, el Banco Central de aquel país, que tuvo la suerte de tener como presidente a un académico, probablemente el académico vivo que mejor ha estudiado, lo que ocurrió durante la Gran Depresión, los errores a los que condujo la indecisión o el dominio de prejuicios ideológicos, dijo, mala pinta, abran las ventanillas y liquidez a tope y tipos de interés cero. Poco tiempo después, ese propio presidente de la Reserva Federal dijo, No fue Obama, fue el presidente de la Reserva Federal. No voy a mover los tipos de interés hasta que la tasa de paro esté por debajo del 6,5. y medio. No por un alarde de humanismo o de caridad, sino porque técnicamente es muy difícil garantizar la continuidad de la recuperación de una economía con tasas de paro relativamente elevados. En Europa no. En Europa tardamos en reaccionar. Nuestro Banco Central, que ahora está haciendo las cosas mejor, tardó tiempo, muy condicionado lógicamente por la presión alemana y en política presupuestaria se tomó la dirección incorrecta. Se optó por la pedagogía del escarmiento, la letra con sangre entra y por aplicar una política de austeridad supuestamente expansiva Que hoy, seis años después, no ha dado resultados. Es más, hay una estrecha asociación entre la aplicación de medidas de consolidación fiscal y bajo crecimiento económico. Los países que, de forma más concentrada en el tiempo, han aplicado decisiones de ajuste presupuestario son los que menos crecen, pero alguno. Podréis llegar a pensar, bueno, pero ¿habrán saneado las finanzas públicas? No, porque sin crecimiento económico no se recauda. Y la paradoja es más austeridad, menos crecimiento, más deuda pública. Si contrastamos ahora lo que ha ocurrido en Estados Unidos y lo que ha ocurrido en Europa, nos encontramos, este año Estados Unidos crece al 3%. Este año, Europa, la eurozona, va a crecer al 1%. En Estados Unidos tienen una tasa de paro del 7%. Y, como decía, están preocupados porque es una tasa excesiva para ellos. En Europa tenemos una tasa de paro del 12,5%. Y no puedo decir que se va a reducir de la noche a la mañana. Hay un tercer indicador que a mí me preocupa. Mucho y que no aparece en los periódicos, en los registros macroeconómicos convencionales, y que es muy importante, es la tasa de natalidad, de natalidad empresarial. En Estados Unidos nacen más empresas de las que mueren. En la Eurozona, en algunos países, mueren más empresas de las que nacen. Schumpeter decía. Haciendo un ejercicio de cierto cinismo cuando analizaba las crisis, bueno, no hay mal que por bien no venga. Una de las consecuencias favorables de toda crisis puede ser la regeneración del tejido empresarial. Que emerjan nuevos entrantes, que se hagan un hueco competitivo y de esa forma regeneren la especie, vitalicen las economías. Pero en la eurozona, la asfixia. está impidiendo que nazcan empresas e incluso que se desarrollen algunas adolescentes. Dos tipos de asfixia. Asfixia por falta de demanda, pero sobre todo asfixia financiera. Y es que no crece el crédito. En nuestra economía llevamos más de cuatro años con decrecimientos del crédito. Pero además, en el seno de la eurozona, Como consecuencia de esa polarización entre las economías del norte y las economías del sur, hemos asistido a algo inquietante, que es primeras señales de fragmentación. Dentro de la propia comunidad de vecinos, dependiendo de dónde se viva, se pueden pagar tipos de interés cuatro puntos porcentuales más caros que los que pagan los alemanes o los franceses. en los mismos sectores empresariales. Los daños financieros de esta crisis han sido también suficientemente explícitos en los mercados de deuda pública. Pero llama la atención, porque Estados Unidos tiene más deuda pública que nosotros. Que nosotros quiero decir que la eurozona, pero también que la economía española. Japón tiene casi tres veces la deuda pública que tiene España. El Reino Unido tiene más deuda pública que España. Pero sin embargo, a ellos no les han penalizado los mercados de bonos. Porque los mercados de bonos lo que están penalizando básicamente es el riesgo de que la eurozona se siga fragmentando y dos, la presunción clara de que sin crecimiento no se pagan las deudas. Se puede hacer un ejercicio de propósito de enmienda. Se adelgaza, se venden las joyas de la abuela, Se dice que se van a, a reducir los gastos, pero el riesgo de situar a una economía en el borde de la anorexia es un riesgo alto. Y si no crecen, si las empresas no venden más y la gente no ingresa más, no aumenta su renta, no se pagan las deudas. Y aquí es donde entramos en la economía española. La economía española, la economía española en, en el 2007 al término del 2007, no tenía deuda pública. Bueno, tenía el stock más bajo de deuda pública de Europa, un 36% del PIB. A diciembre del 2007, la economía española no tenía déficit público. En realidad, tenía un superávit público del 2% del PIB. Sin embargo, cuando llega la primavera del 2010, se hace una separación entre pacientes y a la economía española se le aplica la misma terapia que a la economía griega, a la economía irlandesa o a la economía portuguesa. Nuestro problema no era de deuda pública. Si teníamos un problemón de deuda privada, a diciembre del 2007 La deuda de las familias y de las empresas españolas era la más elevada de Europa. Pero ocurrió como con la como la mili, antiguamente daba igual que tuvieras un mal u otro. Cuando ibas a la enfermería te daban siempre las mismas pastillas. Y el resultado al día de hoy es que la economía española tiene una elevada deuda pública y no ha reducido la deuda privada. porque no ha crecido. Primera característica, dependencia. Es necesario que el entorno en el que se mueve la economía española cambie para que cambie el tono de la economía española. Segundo rasgo, crecimiento económico tibio. La economía española va a crecer este año en el entorno del 1%. en eso coincidimos todos. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que va a crecer un poco menos. La OCDE dice que va a crecer también un poco menos y la Comisión Europea dice que puede crecer entre el 0.5 y 0.6, pero en España los analistas que hacemos previsiones estamos dando ritmos de crecimiento para este año entre el 0.8 y el 1%. Ojalá Pero a pesar de decir esto, al 1% no se reducen los dos desequilibrios básicos que tiene la economía española. Uno es el desempleo. Es muy difícil crear empleo suficientemente creciendo al 1%. Ni siquiera la reforma del mercado de trabajo, que como señalaba Pachi, ha concedido mayor flexibilidad en el seno de las empresas para ajustar el número de trabajadores y para ajustar salarios, ni siquiera con más reforma del mercado de trabajo, supuestamente, si dieran una segunda vuelta de tuerca en la dirección de más eh, flexibilidad contractual que pueden darla, solo creciendo al 1% se crearía empleo suficiente. Pero dos, creciendo al 1% no se reduce de forma significativa la deuda que tienen las familias y las empresas. Y si no se reduce significativamente la deuda de las familias y de las empresas, volvemos a tener un sistema bancario vulnerable. Porque toda la deuda que tenemos las familias y las empresas tiene lógicamente su contrapartida en el sistema bancario. El sistema bancario al día de hoy está limpio. Está recién recapitalizado porque el sistema bancario español ha sido el primero Hasta el día de hoy, el único que ha recibido un rescate específico y se le ha inyectado cuarenta y tantos mil millones de euros del contribuyente. Al día de hoy está bien. Pero es muy difícil navegar, hacer banca al por menor en un entorno en el que se crece poco, el paro no desciende, la renta disponible... Cae. Y la tasa de morosidad al día de hoy está en el entorno del 13%. Es muy complicado. Por eso, crecimiento insuficiente. Hay algún problema adicional en el proceso de recuperación de nuestra economía y es la exposición a episodios internacionales. Hablábamos hace un rato. Antes de entrar, del grado de exposición que tienen algunas empresas españolas y también la propia economía a aleteos en Argentina, a depreciaciones en los tipos de cambio de algunas monedas, etcétera, etcétera. Es verdad. La economía española ha hecho una cosa muy bien durante la crisis y es que un buen número de empresas. De medianas empresas en particular, y aquí en este país, en Euskadi, lo sabéis bien, ha hecho de la necesidad virtud y ante la sequía de la demanda doméstica se ha buscado la vida fuera. Y las exportaciones españolas han crecido de forma insospechada, año tras año, hasta el punto de que. Las exportaciones españolas son las únicas, junto a las alemanas, que siguen defendiendo, manteniendo la misma cuota que tenían en el contexto global antes de la crisis. Y son las principales fuerzas tractoras del crecimiento. Lo poco que crecemos es gracias al sector exterior, porque el sector interior sigue drenando, sigue frenando posibilidades de crecimiento. Esto es muy importante tenerlo presente. Si se endurece, si se deteriora el entorno internacional, la capacidad de seguir vendiendo al exterior es menor. Y si las exportaciones caen de forma significativa, ya no se puede garantizar que la economía española vaya a crecer necesariamente al 1%. El entorno internacional, antes de la semana pasada, antes del episodio de desplome del peso argentino o de la lira turca o de los problemas en China o de la depreciación del real brasileño, el entorno internacional en ese entonces era más favorable que el del año pasado. Porque el mundo va a crecer un poco más. Gracias a que va a crecer más Estados Unidos. Gracias a que va a crecer más Japón. Cuyo primer ministro se ha dejado de tonterías. Y ha aplicado políticas de estímulo presupuestario. Absolutamente desconocidas. Y su Banco Central también ha llevado los tipos de interés a cero. Pero es verdad. Que si esta crisis de los emergentes genera algo de contaminación, las exportaciones españolas se pueden ver condicionadas. Y desde luego el valor de las inversiones que algunas empresas españolas tienen en economías emergentes. De ahí el impacto negativo que desde que supimos las primeras noticias de, de, de las consecuencias argentinas hemos observado no solo en la bolsa, sino también en el tipo de interés de la deuda pública española, que viene a ilustrar cómo las mejoras en la prima de riesgo dichosa no tienen que ver con decisiones de nuestras autoridades, sino con efectos externos. El desplazamiento, la huida a los refugios de los capitales ha hecho Que el tipo de interés en Alemania caiga de forma espectacular, porque Alemania es un refugio. Y como consecuencia de ello, si habéis visto, en los últimos días, otra vez la prima de riesgo española ha vuelto a subir. No ha cometido ningún error el gobierno español, pero tampoco había cometido un acierto espectacular antes el gobierno español. Había sido el Banco Central Europeo, ya era ahora. Muy tarde, el que en el verano del 2012 tuvo que decir aquello de haré todo lo que esté en mi mano, porque lo que está ocurriendo en los mercados de bonos es un atentado a la continuidad del euro, es una humillación. Cayó en la cuenta tarde, pero cayó el Banco Central Europeo al verificar que los bonos italianos y españoles estaban siendo tratados como si fueran bonos de la economía con más deuda del mundo, cuando, como había dicho el propio Banco Central, los fundamentos económicos fiscales de España o de Italia no eran tan malos. Conclusión. La recuperación será tibia, dependiente e insuficiente, a no ser que en Europa empecemos a cambiar. A no ser que los gobiernos nacionales, especialmente aquellos que tienen poco margen de maniobra, hagan valer los costes que está soportando su población ante Alemania y el resto de países que está bloqueando la gobernación de Europa. Europa necesita dejar prejuicios religiosos a un lado, prejuicios de escarmientos a otro, y si quiere que el euro continúe, si no quiere seguir alimentando las tentaciones centrífugas, hay muchos empresarios en Europa, sobre todo pequeños y medianos, que están empezando a plantearse, ¿me trae cuenta seguir en el euro? Si la única devaluación a la que obligan es a la devaluación interna, es a una contracción de rentas que sacrifica la demanda interna, que sacrifica la atención de las deudas y que vuelve a poner en precario a los sistemas bancarios, ¿por qué no hacemos aquí lo que se ha hecho en Estados Unidos? No hay que renunciar a sanear las finanzas públicas y ese ha de ser un objetivo de la comunidad de vecinos llamada Eurozona. Pero hay que hacerlo en un periodo de tiempo creíble. Y dos, sin sacrificar posibilidades de crecimiento, porque si no se crece no se recauda. Ya no hablo de consideraciones sociológicas o humanas. Hay que reducir la tasa de paro, pero entre otras cosas para restaurar el poder adquisitivo de las familias y desde luego para restaurar la solvencia de las familias. Si una familia media española debe el 120% de su renta y los salarios caen, y su riqueza no aumenta. Recordemos que el 80% de la riqueza del patrimonio de una familia media española está en la vivienda. Y la vivienda no ha dejado de purgar los excesos del pasado. Hace falta estimular la demanda. Uno, el Banco Central Europeo tiene que seguir la tónica de los últimos meses. Yo he oído con satisfacción el jueves pasado al presidente del Banco Central Europeo responder, oiga, le preguntaba a un periodista, la eurozona crece poco y hay un riesgo de japonización de la eurozona. Hay un riesgo de estancamiento y precios a la baja, deflación. Los economistas, los políticos saben cómo se trata terapéuticamente la inflación. Llevamos 38 años haciéndolo. Pero no sabemos cómo se trata la deflación. Lo único que sabemos es que, que se dio en los años 30, que se terminó con el inicio de la Primera Guerra Mundial y que Japón ha llevado 15 años pajarito. En la eurozona tenemos mínimo histórico de tasa de inflación. El objetivo del Banco Central Europeo es un 2% de inflación, pero tenemos un 0,7%. No hace falta ser muy supersticioso para que a uno se le pongan los pelos de punta, pero en la economía española tenemos una tasa de inflación por debajo del 0,5%. El Banco Central Europeo tiene que poner toda la carne en el asador. Y el jueves le preguntaban, oiga, Y si los precios siguen ahí abajo y la economía no crece, ¿qué va a hacer usted? Y el crédito no fluye y hay fragmentación financiera, ¿qué hará usted? E insinuó algo que ya el Fondo Monetario Internacional había puesto sobre la mesa en términos muy técnicos. Insinuó que a partir de ahora podrá pasar liquidez a los bancos a cambio de que los bancos pasen liquidez a las empresas. Financiación finalista. Está bien. Está bien. Insinuó que podría penalizar, no remunerando, los depósitos que los bancos constituyen en el Banco Central Europeo. Porque la paradoja es que muchos bancos van a la ventanilla piden dinero al Banco Central Europeo y lo vuelven a situar. Es como si yo fuera a pedir un crédito ahí a la cucha y abriera una cuenta en otra oficina de la cucha. Y, dirás, ¿y eso por qué? Porque tengo mucho miedo. Porque la aversión al riesgo es elevada. Bueno, solución parcial, no remunerar los depósitos. El Banco Central Europeo tiene que actuar. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Yo no soy pesimista en esto. Nos podríamos encontrar la semana que viene, este jueves, perdón, con que el Banco Central Europeo insinúa algo. Dos, las instituciones comunitarias tienen margen de maniobra. Cuando llegó el presidente Hollande al poder, en las pocas semanas, en las primeras semanas, Dijo correctamente el Banco Europeo de Inversiones, que es una institución de financiación crediticia paneuropea, puede hacer más de lo que está haciendo, sin necesidad de aumentar el déficit público de los países. Puede aumentar su capital y acudir a los mercados, financiarse y llevar a cabo inversiones paneuropeas entre 60 y 70 mil millones de euros. Tendrían dos virtudes. Una, la señalización. Estamos cambiando de música. Dos, la cohesión, el fortalecimiento del mercado único. Y quizá tres, ya sé que 70.000 millones de euros no es mucho, pero la creación de algún puesto de trabajo. Pero la decepción del presidente francés, por lo menos para mí, es grande. Y se ha plegado, lógicamente, a una lógica. que no era con la que ganó las elecciones. Se ha abandonado la iniciativa del Banco Europeo de Inversiones. Tercera línea de actuación que puede llevar a cabo Europa. Hay que flexibilizar los objetivos de saneamiento presupuestario. No se tiene que hacer todo en poco tiempo. Se tiene que hacer. Se tiene que reducir el déficit y la deuda pública, porque se tiene que ser solidario con las generaciones futuras pero lo tenemos que hacer en ritmos acompasados. Y por eso Alemania, Austria, Finlandia, que son economías que tienen unas finanzas públicas saneadas, pueden estimular sus economías. Es una estupidez que 17 economías de forma simultánea adopten la misma orientación de políticas económicas. Lo razonable es que unas sanearan Asumamos que la economía española tiene que ser la que no estimule, pero otras que tienen margen de maniobra tienen que hacerlo. Alemania tiene es la única economía del mundo que tiene hoy una tasa de paro inferior a la que tenía al inicio de la crisis. Alemania está pagando tipos de interés reales negativos por financiarse porque está actuando de refugio. Ante el temor que hay en la escena, sobre todo financiera, global, europea, los inversores, que son cobardes por naturaleza, prefieren comprar títulos, valores alemanes, aunque den poca remuneración, aunque incluso tengan que pagar en términos reales antes que invertir en otros países. Alemania debe tener algo más de déficit público porque tiene un superávit público. Es verdad que la llegada la formación de la Gran Coalición, la llegada del SPD al gobierno ha permitido alguna señal, pero muy tibia. Han reintroducido el salario mínimo, que no tenía Alemania salario mínimo. Dos, han permitido la ampliación de los permisos por paternidad, maternidad, manteniendo salarios. Reducción en un 30% de la jornada manteniendo salarios. 3 Hay un cierto grado de tolerancia en las negociaciones en política de rentas, en políticas salariales y vemos ligeras señales en algunos sectores de aumento de los salarios. El aumento de los salarios en Alemania, aunque no tuviera el mismo impacto que el aumento de los salarios en España, es objetivamente bueno para la economía española porque Alemania es el principal cliente de la economía española. Y cuatro, pero no menos importante, Alemania tiene que desbloquear la transición a la unión bancaria. Lo he dejado para el último lugar porque probablemente es el elemento que en la navegación que va a hacer la economía española a lo largo del 2014 puede ser una perturbación atmosférica inquietante. Una de las lecciones que ha dado esta crisis es que no se puede solo tener moneda y banco central si no se tienen más cimientos que soporten una unión monetaria. Una unión monetaria no es tener solo compartir la unión, compartir la, la, la moneda. Hay que compartir más cosas para evitar, entre otras cosas, las presunciones sobre ruptura del euro, que sería un gran error. Yo lo suelo decir a mis alumnos, ¿sabéis que California tiene una situación financiera bastante peor que la media de las economías periféricas de la eurozona? Este atleta que había dejó California hecha un, un destrozo, ¿no? Este grande, ¿no? no. no. Eh, la dejó deshozada. Pero ¿alguien ha pensado, yo les pregunto, ¿alguno se os ha pasado por la cabeza que California vaya a abandonar el área dólar? Sin embargo, sí se, ha, sí se ha planteado. Se llegó a plantear la posibilidad de que Grecia, incluso algún otro país, llegara a abandonar la eurozona. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es más unión allí. Bueno, en primer lugar, la diferencia es un principio de solidaridad fiscal. Ya hablaremos, California, si tú necesitas, pero por el momento nadie va a cuestionar la pertenencia a la Unión y los mercados de bonos no te van a humillar. Ya veremos cómo me devuelves luego. Pero dos, es la necesidad de apuntalar la Unión, es la necesidad de caminar hacia los Estados Unidos de Europa es la necesidad de asumir una Europa federal con todas las consecuencias. Y hay dos pasos previos, una unión bancaria y una unión fiscal. La unión bancaria es de todo punto necesario, porque esta crisis ha puesto de manifiesto la existencia de vasos comunicantes muy fluidos entre los riesgos públicos y los riesgos bancarios. Entre otras cosas, porque los principales inversores en deuda pública son los propios bancos nacionales. La propia crisis bancaria española es un ejemplo. Solución. Necesitamos una unión bancaria. Necesitamos que los inversores internacionales, pero también los inversores nacionales, sepan que solo hay un supervisor. Desde luego, lo primero, un código de la circulación único. Que hacer banca en España sea lo mismo, esté sujeta a las mismas reglas, al mismo código que hacer banca en Alemania o en Italia. Dos, un guardia de la circulación único. No que estén Cibeles uno y otro en otro lado. No, el Banco Central Europeo será el supervisor bancario único. Bien. Y tercero, necesitamos... un mecanismo de resolución de crisis único. Necesitamos tener un fondo con la capacidad suficiente para que si hay un problema como el de Chipre o como el español, no andemos dando vueltas sobre quién tiene que financiar o anticipar eso, sino que fuese un fondo realmente europeo. Esto segundo todavía no está resuelto. Y la unión bancaria empieza este año. Antes de que el Banco Central Europeo se haga cargo de la supervisión, ha dicho yo quiero hacer un examen a los bancos europeos. Les quiero hacer una revisión de la calidad de los activos que tienen. Y dos, los quiero montar en una cinta transportadora de estas, haciéndoles una prueba de esfuerzo. Y si sale alguno con algún problemilla, hay que volver a poner dinero. Yo no creo que sean los bancos españoles, si la prueba de esfuerzo y la revisión de la calidad de los activos se hace ahora, pronto, no creo que sean los bancos españoles los que vayan a tener algún problema, porque, como decía al principio, están recién recapitalizados. Pero podía haber algún otro banco o bancos en otros países que tuvieran problemas y contaminar al resto, o paralizar la transición a la unión bancaria. Es necesario que desde Europa las diferencias que hoy existen entre el Parlamento Europeo, incluso el Banco Central Europeo y Alemania, Austria y algún otro país, se resuelvan. Es necesario, por último, avanzar hacia la unión fiscal, sobre la base de dos, de dos supuestos. Uno, Homogenización fiscal. Desde luego, paraíso, paraísos fiscales, cero. Territorios donde haya tratamientos fiscales de favor, no puede haberlo en una unión. Pero dos, solidaridad en la emisión de deuda. Solidaridad a la californiana. Si hay un California, la mejor forma de evitar que no haya penalización a los bonos de Grecia o de Irlanda o de Portugal o de España o de Italia, es habiendo emisiones de bonos europeos propios, eurobonos. Si a cambio de todo eso tenemos que ceder soberanía política, bendita cesión, o es que alguien ha pensado que las autoridades españolas son hoy soberanas. Nada más y muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte. Y ahora vamos con las preguntas, que son muchas, y como veis, por la hora no nos van a dar tiempo, no así que intentaré tiempo. agrupar algunas. No, no, no. Y... no, porque algunas también has, has ido respondiendo sobre, ah. sobre la marcha, sobre lo que ibas diciendo. ¿no? Pero empiezo con una que dice. ¿Es verdad que la mejora de los datos macroeconómicos en España se debe a decisiones externas, a ese mejor comportamiento de otras economías o a esas decisiones del Banco Central Europeo y que las medidas del Gobierno de Rajoy no han servido más que para empeorar la vida de los españoles? Bueno, la macroeconomía española ha mejorado, en primer lugar, como trataba de señalar antes, por el esfuerzo... Empresarial que se ha hecho, sobre todo, pero sobre todo de, de empresas medianas y algunas pequeñas, en buscar mercados exteriores y en ajustar eh, precios en los mercados exteriores. Eh, algún año nuestras exportaciones han llegado a crecer el 12%. Este año, si no se trastoca el entorno internacional las exportaciones españolas pueden crecer entre un 5 y un 6%. Ahí las autoridades españolas han hecho poco. Indirectamente, y más recientemente la reforma del mercado de trabajo, en la medida en que ha abaratado costes del factor trabajo, ha hecho que algunos productos de la exportación se abaraten. La segunda razón del crecimiento, del abandono de la recesión. Insisto, estamos hablando de crecimientos muy moderados. La segunda fuente de crecimiento ha sido el turismo. En el 2013, España ha tenido un año turístico excelente, no bueno, excelente, en términos de número de entrantes y en términos de ingresos entre 50 y 60 mil millones de euros han entrado por ingresos de no residentes. La razón fundamental ahí tiene que ver con los atractivos estructurales que tiene, que tiene el país y, dos, como viene ocurriendo desde hace ya algunos años, nos estamos beneficiando de ese mayor riesgo que ofrecen países, destinos como en el norte de África, como Egipto, etcétera, etcétera. ¿no? La demanda interna no está creciendo y, y probablemente no va a crecer de forma significativa, porque para que crezca la demanda interna hace falta que la renta disponible de las familias lo haga y, y la renta disponible no está creciendo. El tercer factor que ha influido favorablemente en la estabilidad financiera, no tanto en el crecimiento económico, sino en la estabilidad financiera, es lo que se llama ya el efecto Draghi. Es esa, ese impacto que tuvo en agosto de, del 2012 el aviso de Draghi. Es, el, es, es algo similar a cuando en las películas del oeste hay una pelea organizada en el bar, en el salón. Y entra el sheriff. Y solamente se echa hacia atrás la cazadora y exhibe el calibre de los dos gols que tiene. No desenfunda. Pero dice, cuidado. Puedo llegar a intervenir en los mercados. Como utilice mi munición para comprar bonos. Y solamente ese aviso supuso que la prima de riesgo de Italia y de España cayera desde aquellos seis puntos porcentuales. Porque atribuir la caída de la prima de riesgo a un gobierno es ilógico. Porque fijaos que la prima de riesgo en España o en Italia está cayendo al mismo tiempo que sube la deuda. Si llevaran razones los proponentes del paradigma de la austeridad, aumentos en la deuda llevarían consigo aumentos en las exigencias de remuneración de tipos de interés. No hace falta ser aficionado a la economía. En la deuda pública española e italiana, entre otros, la deuda ha aumentado, el año que viene estaremos en torno al noventa y tantos por ciento del PIB, pero el riesgo, la prima de riesgo ha caído. Gracias a que el Banco Central Europeo de vez en cuando hace así con la cazadora. Lo hizo en Davos el jueves pasado y yo creo que lo va a seguir haciendo. En mi opinión debería desenfundar aunque fuera uno. Un poco al hilo de lo que decías tú con lo de las exportaciones. Dicen, ¿podemos crecer y ser competitivos sin devaluar salarios, recortar derechos y destruir el Estado del bienestar? No. Eso tiene un límite. Se puede ser competitivo en sectores de tecnología media y sobre todo de tecnología baja, que es donde nosotros hemos intensificado las exportaciones, que no está mal, no hay que hacerle ascos a a que se vendan mercancías, productos de tecnología media o tecnología baja. Lo obvio es que eso tiene un límite. Porque si reducimos precio porque reducimos costes porque reducimos costes del factor trabajo, eh, tiene el límite de la competencia de los emergentes. Economías como China, como Brasil, como México, que tienen costes del factor trabajo inferiores a los nuestros, ya están produciendo en sectores de, de la misma tecnología. Por lo tanto, sería una estupidez confiar estratégicamente, confiar en, en que en el medio plazo la economía española puede competir con salarios bajos en lugar de con calidad del trabajo. ¿Eh? Con ganancias de productividad que vengan no porque pago menos, sino porque hago las cosas mejor. Hay dos formas de hacer crecer la productividad. Emplear menos o pagar menos por lo que empleo y otras conseguir que los trabajadores sean capaces de hacer más cosas porque están más cualificados. Esta segunda es el colesterol bueno y es lo que realmente hay que potenciar. Y eso exige desplazarse en la frontera de la innovación, avanzar hacia sectores algo más intensivos en conocimiento. ¿no? Hasta ahora ha venido bien, han hecho un esfuerzo de sacrificio, desde luego la devaluación interna ha dado resultados parciales, el resultado es un empobrecimiento y sobre todo un empobrecimiento de las rentas medias y bajas y, sobre todo, como tú insinuabas, señalabas al principio, Pachi, un aumento en la desigualdad. Más allá de consideraciones de otro tipo, la desigualdad no es rentable. La, la, la desigualdad es una estupidez y los empresarios más inteligentes entienden que una excesiva ampliación en la desigualdad de la renta no favorece el crecimiento sostenible, no favorece el consumo, no favorece la cohesión suficiente, es generadora de tensiones financieras, como ha quedado demostrado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la devaluación interna tiene un límite y bueno sería que esa devaluación interna fuera relevada por algo de devaluación externa. No la puede hacer propia la economía española porque no tenemos moneda propia, pero sí la puede tolerar el Banco Central Europeo. Porque no sé si habéis caído en la cuenta que todavía el euro sigue cotizando de forma muy apreciada frente al dólar de los Estados Unidos. Bueno, es... yo creo que has dicho que sí. Que, que, que la recuperación económica se debe a lo que hacen fuera y que se habían adoptado malas medidas en Europa, pero que en España peor. Porque estamos matando el colesterol bueno y estamos aumentando el colesterol malo. Porque al hilo de lo que tú decías, uno puede competir en valor añadido, en tecnología, en mejores uh -huh. productos, en mejor productividad. Y resulta que el Gobierno de España está recortando todo lo que tiene que ver con innovación, investigación, educación, conocimiento, que es lo que te da esas fórmulas. Porque hay una pregunta que dice, hablando de, de, de estos gobiernos que se han dedicado solo a esa austeridad compulsiva, ¿no? Dice, ¿hemos hecho realmente un esfuerzo de reducción del gasto público? ¿Hay margen para profundizar en esto? Y no me refiero afectando a servicios básicos. Yo creo que, punto uno, que la economía española, el deterioro de las finanzas públicas en la economía española no ha sido como consecuencia de un excesivo gasto público, sino como consecuencia de un desplome de los ingresos al día siguiente de la entrada en la crisis. Esto es muy importante. De ahí la diferencia que yo hacía en el diagnóstico, la importancia que tiene administrar terapias acertadas. No quiero decir que nosotros no tuviéramos en el 2007-2008 problemas, serios problemas tenía la economía española, pero no eran de finanzas públicas, eran de finanzas privadas. Cuando se desploma la economía como consecuencia del desplome inmobiliario, del desplome bancario, etcétera, etcétera, la primera reacción es la caída en la recaudación. Es verdad que aumentan algunos gastos subsidios de desempleo y algún otro, pero España no tenía en el 2007 un excesivo gasto público. En el 2007 y mucho menos ahora, el gasto público sobre el tamaño de la economía española es inferior a la media de Europa. Por lo tanto, esta es una primera providencia antes de abrir al paciente en canal, antes de, de ver dónde se recorta. Desde luego, lo que es una locura... Lo que ha sido una locura es recortar en partidas que pueden garantizar una mayor productividad de la buena en el futuro. No, yo creo que lo que hay que hacer es procurar generar más ingresos tributarios. Y, y más ingresos tributarios se consigue con algo más de crecimiento económico y, dos, con una lucha efectiva contra el fraude, claro. ¿eh? Porque también en la economía española la paradoja es que hay una bolsa de fraude relativamente elevada y, curiosamente, eh, quien está pagando más los costes en términos de prestaciones e incluso de incremento de, de impuestos indirectos son las rentas medias y, y bajas. ¿no? no, yo no creo que, que el Gobierno vaya a tocar el gasto público ya. Al hilo también de lo que estabas diciendo, porque hay varias preguntas que ha sido contestando que se refieran a Europa, se preguntaban si era suficiente la unión bancaria, eh, o algunos decían que, que las acciones económicas parecen encaminadas solo a la reducción de costes salariales y hacer una devaluación interna que nos haga competitivos, y, y decía que si no habría sido más efectivo salir del euro, no de Europa, dice, y devaluar nuestra moneda. Pero hablando, tú has dicho efectivamente que no era suficiente la unión bancaria, que hacía falta también una... eh, unión fiscal. Y hablabas de homogenización fiscal y ahora decías obtener más recursos. ¿Qué debiera hacer España en esa dirección para irnos pareciendo más a otros países? Porque incluso llegamos a tener los mismos impuestos que, que países nórdicos, pero recaudamos nueve puntos menos. Y los, y los nórdicos, Pachi, <coughs> eh, es una referencia. ¿eh? Conviene mirar, cuando se habla mucho de de que hay determinado tipo de decisiones que son imposibles de aplicar, etcétera, etcétera. Conviene, conviene mirar a esas economías donde hay una digamos donde hay servicios comunes importantes, financiados eh, con los impuestos. El gasto público está en el entorno del 50% del PIB. Y están en las primeras, en las Champions, año tras año. de la competitividad mundial. Por lo tanto, eficiencia no está reñido eh, con puesta en común. Eficiencia no está reñido con distribución o con presión fiscal. ¿Qué creo yo que se podría hacer y qué creo yo que se va a hacer con la reforma fiscal que, que el Gobierno va a tener encima de la mesa dentro de un par de semanas cuando el grupo de expertos entregue el documento. ¿no? Yo creo que no nos debería obsesionar la reducción de la presión fiscal eh, como principal prioridad. ¿Eh? Dos, sí deberíamos atender a la progresividad del sistema tributario ¿eh? y que las rentas eh, más altas paguen más impuestos. Y tres, no deberíamos dar un bandazo, un volantazo y trasladar buena parte de la presión fiscal que hoy soporta la imposición directa a la imposición indirecta. Y esto segundo por dos razones. Uno, porque, como ya he dicho, el consumo es muy responsable del crecimiento del PIB en la economía española. Cuando todavía no hemos alcanzado la velocidad de crucero, no penalicemos el consumo. Pero dos... La imposición indirecta es la forma más indiscriminada de, de que los ciudadanos cumplamos las obligaciones fiscales. ¿no? ¿Qué creo que es lo que va a hacer? Eso es lo que yo creo que habría que hacer. ¿no? Eh, ¿Qué creo que va a hacer el Gobierno? Es mover, reajustar dentro de las distintas figuras tributarias para no menoscabar la recaudación no pretende recaudar más, pero tampoco trata de recaudar menos, y va a facilitar un desplazamiento de la imposición directa a la imposición indirecta, ¿eh? Eh, elevando el IVA o incluso creando figuras que sean presentables desde el punto de vista del marketing político, imposición medioambiental, que es lo que al final realmente van a hacer es aumentar la imposición indirecta, el protagonismo de la, de la imposición indirecta sobre el conjunto de la imposición total. ¿no? Bueno, vamos a ir acabando porque hemos dicho que tenemos poco tiempo, pero eh, había varias sobre este asunto, así que te, cambiando de no tercio impresión. te hago una sobre el asunto que, que preocupa a, a, a todo el mundo, ¿no? porque además tú decías, no hay un crecimiento económico sostenido con índices de desempleo tan altos como lo que existen en este país. ¿no? Entonces, la gente pregunta qué acciones debiéramos hacer en, este, en España para reducir el desempleo. Alguno hablaba de para reducir el 25% en cuatro años. El otro día, Felipe González, aquí mismo, hablaba de tal y como van las cosas, de volver a recuperar esa idea del reparto del tiempo del trabajo. ¿Qué te parece? Bueno... Eh... Primera cuestión, haciendo un ejercicio de realismo. Nos tenemos que acostumbrar a observar que algo más de la mitad de los parados que engrosan el desempleo en la economía española no van a encontrar trabajo. Es decir, una proporción importante del desempleo va a ser desempleo estructural, desempleo de largo plazo. Eh, entre otras cosas, porque en el 2007 el 14, casi el 15% del empleo estaba en un sector que no va a levantar cabeza en los próximos años, que es el de la construcción residencial y de la actividad inmobiliaria. Claro que se hará más construcción, algo más, pero podremos pasar de hacer 675.000 viviendas en el 2007 a hacer 20, 30. 40.000 como máximo. Punto 2. Si sí se puede actuar sobre el resto del desempleo y sobre todo sobre el, sobre el desempleo juvenil. Antes que repartir, en mi opinión, el pobre trabajo que hay, lo que hace falta es crear condiciones de, para que haya más trabajo. Y lo único que hace falta es demanda. Si España no estuviera en la comunidad de vecinos en la que debe seguir estando, la receta es clara, es anticipar inversión hoy, aunque fuera inversión pública, para crear las condiciones para que la demanda privada se entone. Como no se puede hacer, lo que hay que hacer es crear demanda desde Europa. Las empresas son las que van a crear empleo y esas tienen que ver que su cuenta de pedidos sus ventas se van a incrementar en un futuro relativamente próximo. Si no, sí, podremos crear unos cuantos empleos y plantearnos si los repartimos o no. Pero desgraciadamente, cuando uno se enfrenta a decisiones de ese tipo, no es fácil. Esto no es repartir un pastel entre tres comensales, porque la demanda de empleo no siempre cuadra con la oferta de empleo. En realidad ya se viene de hecho repartiendo el trabajo, Pachi, porque, porque está aumentando de forma espectacular el trabajo a tiempo parcial en nuestro país. Y el trabajo también precario, ¿no? No, hay que pasar a un primer lugar, como ha hecho Estados Unidos, el objetivo del desempleo. Y Europa tiene que ser consciente de que con tasas de desempleo del 12% en Europa... o del 25 en España, las instituciones no están legitimadas. Y se puede reducir el paro al 8% que teníamos en 2007. Si la demanda privada necesita mayores facilidades crediticias, las tiene que dar el sector público si no las da el sector privado. Y si la demanda privada está esperando a ver señales de aumento de ventas las tiene que procurar la política macroeconómica. Es posible. Si estuviéramos en el 2007 o en el 2008, tendríais razones para el escepticismo. Y diríais, uy, este. ¿Y esto que está diciendo? ¿Cómo lo interpretarían los mercados? El oráculo. Uy, este lo que está diciendo. Pero ahora ya tenemos un banco de pruebas, evidencia, Por sus obras les conoceréis Estados Unidos. Fue Ben Bernanke y el secretario del Tesoro que dijo, oye, a mí me pagan por procurar que la gente lo pase lo menos mal posible. Y con tasas de paro arriba, la gente lo suele pasar regular. Objetivo, reducir el paro. Si se reduce el paro, aumentará la recaudación. Y si aumenta la recaudación se sanearán las finanzas públicas. Y se podrá poco a poco replegar luego el sector público. Podremos discutir de si el sector público tiene que tener una participación en la economía alta o baja. Yo no estoy diciendo eso ahora. Estoy diciendo lo que, lo que se recomendó en los años 30 y ahora se ha hecho en Estados Unidos. El sector público tiene que liderar, tiene que cebar el motor. y poner un poco de gasolina, como hacíamos con los Vespinos. Y cuando el Vespino esté andando le quitamos el medio litro y se lo devolvemos al sector público si hace falta. Pero como no se ayude a poner el motor en marcha y esa ayuda venga de la inversión pública, mal asunto. Pues es que no me resisto a hacer la última, entonces, con lo, con lo que acabas de decir y esta es mía porque le estamos dando una vuelta a este asunto. Claro, es que has dado un dato Tremendo al principio cuando hablabas del desempleo. Tenemos que acostumbrarnos a que una parte sí. importante de desempleo de esos desempleados no van a volver a trabajar. Entonces, ante esta situación y con lo que decías al final de cómo tienen que actuar eh, lo público, ¿crees que las administraciones, que los gobiernos debieran atreverse incluso a crear empresas en sectores no atendidos por el capital privado que, aunque sean deficitarias, den empleo? a esos colectivos que tienen ese futuro incierto o tan cierto pero tan lamentable? Yo creo que allí donde... Vamos a ver, que los recursos públicos que se invierten hay que exigirles la misma rentabilidad que un empresario le exige a los recursos privados. ¿Eh? Por lo tanto, tirar el dinero por el desagüe, no. Eh, creo que hay otras formas de conseguir la misma eficacia de esa inversión y es cooperando con el sector privado, pero no sustituyendo necesariamente, salvo en sectores donde efectivamente la iniciativa no llegue. Eh, eh, desde luego la sanidad o no deba llegar. Lo que son bienes públicos, la seguridad, la sanidad la educación, etcétera, etcétera. Pero si le falta a un empresario capacidad para invertir porque la expectativa de su demanda es baja, sí hay que ayudarle a que encuentre demanda. Y en ocasiones con proyectos públicos, con inversión pública, con obra pública, con pedidos públicos. Pero soy algo más escéptico en la sustitución directa del sector público como empresario en el sector privado, ¿no? Bueno, había preguntas sobre el sistema de pensiones, cómo lo garantizamos, sobre el movimiento cooperativo que tiene unas ciertas crisis en, en el País Vasco, pero el tiempo es el que es. Eh, además quiero agradecerle que se ha quedado más del que estaba. El movimiento cooperativo, Pachi, <laughs> hay que ayudar. Yo creo que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Mondragón, no es una crisis del movimiento cooperativo, no condiciona. La visión sobre la economía social, sobre la economía cooperativa. Eso era lo que queríamos que dijeras. Pues mi opinión, mi opinión y conozco un poco algunas cooperativas industriales y desde luego la caja no es un problema de idiosincrasia del modelo. Puede ser un problema de insuficiente ajuste a las condiciones competitivas, de falta de reacción de excesiva burocratización, pero que no es intrínseca al modelo. ¿Eh? La propiedad no determina los resultados. Y en esto no estoy expresando una opinión, sino estoy transmitiendo evidencia, observación empírica. Hay empresas en todo el mundo, también en la economía española, que no son propiedad de un solo empresario, que tienen un planteamiento más cooperativo en su propiedad y que tiene igual o mejores resultados que las empresas en las que se exhibe aquel refrán no siempre correcto de que el ojo del amo engorda al caballo no necesariamente no necesariamente hay casos de éxito ahí hay una empresa como puede ser el caso de Orona que se está ganando muy bien el sueldo bueno, pues como, como veis, había dicho al principio que seguro que nos ayudaba a arrojar algo de luz sobre este panorama que a veces nos lo quieren hacer más oscuro de lo que es y yo creo que ha arrojado mucha luz y nos ha servido de verdad como, como guía referente también para hacer nuestras, nuestros planteamientos políticos en este mundo de la, de la economía. Así que muchísimas gracias, Esquerri Cascobio.